La dislexia es una dificultad en el aprendizaje que afecta a la lectura y a la escritura. Tiene carácter neurobiológico y puede ser consecuencia de agentes externos o tener base genética. Hoy, en otras miradas, vamos a hacer una profunda inmersión en esta patología de la mano de la Asociación Distolexia de Toledo, porque la dislexia va más allá de una definición. No a todos los niños les afecta de la misma forma, por eso no hay una dislexia igual y hay que dar siempre adaptaciones individualizadas a nuestros niños, pero sí hay unos TIC que suele afectar a las personas con dislexia, como puede ser la lateralidad, la memoria a corto plazo, las funciones ejecutivas. Eso no significa que a todas las personas con dislexia le afecte. Eso, lo que sí tiene en común es la dificultad en la lectura y en la escritura. Hay una carencia y un desconocimiento dentro del sistema edu educativo, pero ya no solo en el de educativo, sino que también nos podemos ir al sanitario. En muchas ocasiones no se sabe exactamente detectar una dislexia, Y si no se sabe detectar una dislexia, no podemos intervenir en la dislexia. La dislexia no es una enfermedad, entonces no se cura. Y como bien ha dicho, lo que nosotros hacemos es generar estrategias para poderla superar, para que en un futuro tengamos esos truquillos que nos hacen que no sea tan grave llevar y que sea tan dificultoso llevar el día a día. Entonces, que podamos estar dentro de un sistema educativo que en realidad va en nuestra en contra total porque se basa sobre todo en la lectura y en la escritura que es precisamente donde nosotros tenemos las dificultades pero poderlo sobrellevar y poder ir para adelante y que no nos impida marcarnos nuestras metas que no nos las marque el sistema educativo actual tú tienes una hija disléxica sí. en el sistema educativo hablando con sus profesores tú desde tu propia experiencia cómo abordan ellos este pues depende dificultad? depende eh, depende, no hay, yo siempre digo a los socios no hay un colegio actualmente que podamos decir este colegio es una maravilla porque el colegio está formado por personas y depende de la sensibilización que tenga el profesor de turno así se aborda la disglesia. Como te he dicho. Es una gran desconocida, porque tú ves que yo soy disléxica, me ves una persona aparentemente normal, y vas a pensar, ¿esta chica tiene una dificultad en la lectura y en la escritura? ¿Si tiene una carrera universitaria? Es imposible. Pues no, pues sí la tengo. Entonces, son niños, no, no tiene nada que ver con la inteligencia del niño, tenemos en la asociación niños con altas capacidades que tienen dislexia, y, y entonces son niños que aparentemente es normal. Entonces, dices, si este niño no le pasa nada. ¿Cómo yo le voy a tener que hacer unas adaptaciones? Entonces le pongo. El, 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 no creo igualdad en el aula. Van a decir que a este niño le hago, doy unas ayudas. No son ayudas, son adaptaciones. Nunca se te ocurriría a un niño quitarle unas gafas para hacer un examen. Pues si tú no le haces las adaptaciones, a mi hija le estás quitando sus gafas. Entonces, nunca le estás poniendo en equidad con el resto de sus compañeros. Entonces, depende, hay profesores que están muy sensibilizados, que desde el principio te ponen facilidades, y otros profesores que desde el principio lo único que te van poniendo son escalones. Escalones. Como actualmente en Castilla-La Mancha no existe un protocolo de, de detección y de intervención, pues los padres estamos, es una lucha, dependemos de la buena voluntad del profesorado que le toque ese año. Nosotros, cuando comenzamos el curso, es un estrés en las familias impresionante qué profesor le tocará, estará sensibilizado, no estará sensibilizado, qué tal serán sus compañeros y lo normalizará en clase. Entonces todas esas dudas nos, nos... en septiembre las tenemos todos los padres. Y hay cursos muy buenos porque tenemos unos profesores magníficos y otros cursos muy malos. No porque el profesor no sea magnífico, sino porque lo desconoce y no hay formación. Entonces, es un problema de desinformación y de formación dentro de la educación. Tú sufres eh, dislexia, eh, nos has contado que has, tienes una carrera universitaria, has ido tal. ¿Cómo ha sido? Porque claro, no es lo mismo ahora también que puede haber muchas más herramientas para, para luchar contra esta, con en, con la dislexia, pero antes a lo mejor había menos. ¿Cómo ha sido tu camino? Pues yo no lo supe que tenía dislexia hasta que no llegué, hasta ya finalizando en la universidad. que Un profesor se conoce que tendría algún hijo con dislexia y me dijo, yo ya sé lo que te ocurre tipilar, tienes dislexia. Entonces, a partir de ahora, si me quieres hacer los exámenes orales, me los vas a hacer orales. Y me puso así una serie, pero que no estaba escrita ni nada, que me lo hacía ese profesor en la facultad y, y ya está. Pues a mi madre, yo creo que en primero o en segundo de GB porque yo soy de las de la dijo una, una maestra. A ver, tu hija habla muy mal, por eso escribe muy mal. Pero no te preocupes, porque es muy lista y muy inteligente y lo sacará todo adelante. Entonces mi madre se quedó con la copla de que su hija era muy lista y muy inteligente. Entonces yo cuando iba con suspensos en lenguaje o en matemáticas o en alguna asignatura en muchas, por cierto, pues siempre decía a mi madre, tú no te preocupes, que eres muy inteligente, que me lo han dicho a mí y tú con esfuerzo puedes. Entonces mi, mi etapa educativa ha tenido momentos muy buenos y momentos muy malos. Entonces, malos de que me sentía frustrada, pero luego mi madre, como yo he tenido muchísimo apoyo desde el desconocimiento de mi madre de la situación, que siempre me han apoyado en casa, que a mí mis padres jamás me han dicho nada por una mala nota, ni por repetir curso, era todo ánimo, todo ánimo, pues eso ha sido lo que llevó a que yo fuera a la universidad. En otro contexto, a lo mejor familiar. En el, dentro del sistema educativo que me estaba haciendo hacer tanto esfuerzo y tan poco recompensado hubiera dejado de, de estudiar hubiera sido una persona pues con fracaso escolar como le he tenido pero que hubiera dejado de estudiar y no hubiera seguido adelante yo tenía una cosa muy buena que desde chiquitita siempre me ha gustado mucho la lectura entonces he leído mucho y para una persona con dislexia al final el leer le genera esa estrategia lo que pasa que es muy difícil que una persona con dislexia que tiene una dificultad Grave, severa, dependiendo la afectación que tenga en la lectura, le guste leerla, leer. Entonces, yo, eso fue, hizo, pues eso me vino también eh, positivo, que me gustara leer. Pero escribir era, y sigo cometiendo muchísimas eh, faltas de ortografía, lo que pasa es que soy consciente, reviso los textos y corrijo. Sigo cometiendo muchísimas faltas de ortografía, a veces omito omito al escribir deprisa, omito vocales, omito letras. Y a veces junto. Y eso que tengo ya una edad en la cual lo que pasa que bueno, que cuando estoy centrada, muy centrada, muy centrada en lo que estoy haciendo, yo te estoy rápidos y entregárselos a alguien no lo puede hacer. Porque tengo, sigo teniendo las dificultades no se curan, están ahí. Ahora mismo, eh, ¿cómo podríamos detectar que nuestro hijo o nuestra hija puede padecer una dislexia? Pues, por suerte, cada vez se está estudiando más y hay muchos mecanismos. Bueno, mecanismos eh, se dan muchas igual, muchas estrategias y muchos tic a los profesores para poder detectar. Hay proyectos que ya desde tercero de infantil, desde primero infantil, podemos ver si puede haber una posible dislexia. Uh -huh. Una posible. Pero como hay que prevenir, en cuanto ves, ves esa, ese grado de afectación o, o que un niño no tiene conciencia fonológica o que no tiene vocabulario, pues tú ya puedes empezar a intervenir a ese niño. A ver, la, la dislexia eh, tiene un carácter fonológico, es fonológica. Un carácter fonológico, ¿qué ocurre? que no convertimos, nos cuesta mucho trabajo convertir el fonema en grafema y el grafema en fonema. Nosotros vemos la letra bien, pero cuando llega a nuestro cerebro o la invierte o la lee de otra forma distinta. Entonces, a los niños pequeños, cuando empiezan a ir al colegio, a infantil, se les puede observar si tienen conciencia fonológica o no. Los niños que tienen poco vocabulario, que empiezan a hablar tarde y mal. Pueden ser que en un futuro puedan tener una dislexia. Entonces, si desde el principio empezamos a observar niños que en las series, las series, los días de la semana no se los aprenden, los meses del año, canciones, rimas, esas cosas que tanto se trabajan en infantil, Haciendo, llevando un, una observación como, como se debe de llevar de todos los niños, se puede ver si ese niño puede, tiene posibilidades de tener una dislexia. En cuanto tiene posibilidades, no hay que esperar al diagnóstico. Desde el principio se interviene. Eso lo dice nuestra normativa actual, la prevención. En cuanto hay sospechas, se previene y luego ya vendrá el diagnóstico y ya tendrá el, 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 el nombre. Que el nombre viene bien. Para poder dar la intervención adecuada a los niños. Entonces, desde los primeros años, ahí te hablo en infantil, nos vamos a primaria. Niños que cuando empiezan a leer no pueden leer, les cuesta muchísimo trabajo leer. Eh, niños que no nos aprenden las tablas de multiplicar. Niños que trabajan muchísimo, muchísimo y son incapaces de hacer un dictado. Que escriben una frase en una palabra. Esas son cosas que nos pueden... Síntomas que, de alerta, ¿no? síntoma, Son alertas, señales de alerta. No significa, están aprendiendo, es normal que lo hagan, pero cuando ven que, que los otros niños llevan otro ritmo diferente y ellos empiezan a quedar atrás, hay que intervenir. No hay que esperar ni a, ni a repetir curso, ni al fracaso escolar. Desde el principio se interviene. Vamos a hacer una intervención, vamos a hacer una evaluación a este niño, le evaluamos, vemos dónde están los potenciales, dónde están las dificultades y en función de eso hacemos la intervención. Falta quizá a lo mejor también algo de concienciación social porque se habla de dislexia y la gente pues como que no lo, no lo considera algo grave o algo, pues eso no es una enfermedad, pues tampoco la vamos a considerar como algo... Malo, falta concienciación social también. Mucha, mucha. pero falta concienciación social desde los centros educativos, como he dicho, desde Sanidad y desde tu entorno, desde... porque no, no se sabe lo que es. Entonces, cuando tú dices a un niño que tú le ves que es vivaracho, que es despierto, que, que tiene dificultades en el colegio, dices, pues este es un bajo. Cuando el niño no es vivaracho, que es más tímido y más está este niño es tú esa es lo que los dos, los dos adjetivos que más se suelen utilizar respecto a la dislexia es así de duro pero es que no solamente lo utilizan el, el, lo, las personas de fuera sino muchas veces nuestros niños son las palabras que normalmente dicen mamá es que yo soy tonto mamá es que yo no soy inteligente mamá mi cerebro no es normal que ellos se ven así con el resto de los compañeros lo otro de los problemas que que conlleva la dislexia, pues a veces es, a veces en muchos casos se dan, eh, pues que los niños del colegio no quieren estar con ellos, porque son niños que no sobresalen en, en, en el colegio, niños que no se les invita a los cumpleaños, eso a los niños pequeños les causa unos traumas tremendos, niños que se les va dejando un poquito de lado, que no se juega con ellos. Si sí, es cierto que, que en ese sentido ahora hay una más concienciación. Entonces cuando ven a un niño que se le va dejando de lado, los profesores intervienen. Pero claro, intervienen para que estén con ese niño, pero no intervienen en, en la caso. normalización de, de por es más qué... por el miedo al bullying a lo mejor que otro sí. Pero no no intervienen los docentes es decir, este niño tiene esta dificultad, vamos a normalizarlo en clase. Vamos a hacer que esto se vea como algo normal, como el que lleva gafas o lleva aparatos. Yo me acuerdo que en mi época el que llevaba aparato, nos reíamos todo el mundo de él. Eso era así. Y ahora llevar aparato es lo más normal. Además, que te lo piden los niños, porque dice Yo quiero aparato, yo quiero aparato porque para tener la dentadura, porque ahora es raro no llevarlo. Entonces, cuanto más se normalice, más afectado va a ser, tanto en la sociedad como en las aulas y en todos los sitios. Y muchísimo mejor para, para nuestros, nuestros niños. Actualmente la asociación acoge a 40 familias y atiende semanalmente a 23 niños en alguno de sus servicios de reeducación escolar. María es pedagoga del centro. Su labor es fundamental para ayudar a los niños. Eh, se intenta trabajar las dificultades propias de la dislexia, es decir, conciencia fonológica, ortografía, expresión oral, expresión escrita, en función siempre de las necesidades y de los perfiles que tengamos, porque son variopintos, uh -huh. pero eh, pues, eh, siempre se intenta trabajar de una forma un poco más alternativa, como se suele hacer dentro de un aula en un centro educativo es decir, más de forma manipulativa, más de forma visual, que toquen, que manipulen, que, que, que sea un aprendizaje más funcional, que le vean la practicidad a lo, que, a lo que están aprendiendo y que siempre se intente un poco extrapolar a la realidad, porque al fin y al cabo se trata de, de complementar el aprendizaje del papel. Hablamos de una, de una dificultad que afecta a la lectura y por lo tanto y por ende a a la comprensión de lo que se está leyendo, entonces una forma, una forma de complementar esa dificultad que tienen, pues es tocando, manipulando y observando y viendo. Estas son eh, estrategias para poder paliar un poco la dificultad que pueden encontrar uh -huh. en las aulas, ¿cómo la adaptan, lo que aquí aprenden, lo que aquí trabajan, a un aula que al final es donde tienen que estar? Pues la forma de, de adaptarlo es eh, dándole estrategias, porque si sí se trabaja ortografía, entonces, bueno, se si intenta un poco aprovechar que estás dando en el cole BV, pues vamos a trabajar a reforzar BV. Se trabaja entonces ortografía y se intenta no hacerlo en formato papel porque ya eh, lo hacen en el cole. Entonces, bueno, aquí pues se trabaja de forma más clasificando, más manipulando a través de tarjetas, etc. Es un poco complementar eh, el método de, de trabajo de, del aula. Luego el tema, por ejemplo, de los conceptos matemáticos básicos cuando se está trabajando la suma, que se trabaja la suma, cuando se está trabajando la resta, aquí también y ya depende un poco de las necesidades, porque los padres, son los propios padres los que te vienen y te dicen, "Mira, María, que estamos dando esto y les cuesta mucho y no sabemos cómo, cómo abordar esto. Mira a ver si tú puedes hacer algo o intervenir para intentar un poco sobrellevarlo de la mejor forma posible." Me ha pasado de últimas con la estructuración de las frases con el sujeto en su sitio, el verbo y cada, cada complemento de la oración en, en su sitio. Eso es algo que le suele costar y algo que, que hay que trabajar también, por ejemplo. Uh -huh. Trabajáis siempre en contacto con las familias y de forma individualizada siempre. con cada niño. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Qué os, qué, qué, ¿Cuáles son las inquietudes que, que más, con las que más te encuentras de los niños? ¿Cómo lo, lo sufren De los también? niños. A ver, un niño quiere aprobar un examen y lo quiere hacer con la mejor nota posible. Porque dentro de un aula, al fin y al cabo, eh, a veces, sin darnos cuenta, trabajamos mucho la competitividad. Y es, es así. Entonces, los niños al final son niños y esos mensajes calan muy bien. <laughs> y quieren pues, pues ser el mejor, intentar destacar en algo siempre y, y ganar cuando se está jugando. Lo vemos luego en educación física, por ejemplo. Eh, o en actividades más pues, físicas, más eh, de otro tipo, artísticas, por ejemplo, luego en plástica, pues mira qué, qué bonito ha salido mi dibujo, pues me ha salido mejor que el tuyo, pues son niños al fin y al cabo y quieren que todo les salga lo mejor posible. Mm -hmm. Y si es lo mío mejor que lo tuyo, pues oye <laughs> Esto es muy... Ellos lo toman como un juego, son pues, sí. cosas más manipulativas, dibujos, artistas, vemos todo decorado eh, por los niños de, de aquí. Sería una buena forma también de llevarlo a las aulas. O sea, incorporarlo también para el resto de niños que no tienen este, estas dificultades porque es muy positivo. Es, es positivo y beneficioso para todos. Eh, yo, de hecho, luego en las charlas lo digo, aprenden ellos, pero aprendo yo. Y cuando sufren ellos, sufro yo. Bueno, no es la primera vez que luego me vienen porque aquí se atiende desde infantil hasta la ESO, incluso bachillerato tenemos. Y con niños de la ESO, con chicos ya de la ESO, María, tengo examen de biología, no sé cómo prepararlo, no sé, no llego, no llego, no llego, no quiero un 6, quiero un 7. Venga, vamos a trabajar, vamos a trabajar. Llegan con un 5 y pico. Cuando no hemos pegado horas ella y en casa y hora, y yo corriendo haciéndole esquemas, intentándole ayudar en lo que puedo, en explicarles, mira, sintetiza esto, saque ideas principales, vamos a ver cómo podemos luego hacer de ahí el esquema. Vamos siempre a marcha forzada, siempre lo digo, vamos a marcha forzadas, y el problema es que muchas veces eh, ese sobreesfuerzo no se ve recompensado en el resultado del examen. Uh -huh. Y ahí es cuando vienen frustraciones, desmotivaciones, uh -huh. porque claro, a ver, es comprensible. Tú te esfuerzas te esfuerzas, y no al final problemas. no llegas y, y tiendes a tirar la toalla. Si no hay un apoyo y un, alguien, una base sólida que, que pueda levantarte y que te diga venga y seguimos ya que estoy y vamos, es difícil llevarlo. Marta, por su parte, se encarga del refuerzo educativo, sobre todo en inglés. En inglés es muchísimo más difícil porque eh, se habla diferente de cómo se escucha y de cómo se escribe. Entonces, ya tenemos un lío tremendo. Entonces, intentamos que a partir de juegos, de, de, tra de trabajo manipulativo, pues los contenidos se, se afiancen teniendo una base. Primero, y después, ya a partir de ahí, vamos para, para adelante con el inglés. Uh -huh. Porque es bastante difícil para ellos. Entonces, intentamos que tengamos una base. De ahí ya seguimos con, con los ejercicios uh -huh. que tengamos que realizar. Si no se puede, si, se intenta no trabajar de la misma manera que se hace en el aula, ¿cómo haces ese refuerzo educativo? Diferente, de manera diferente. Pues ya, cogemos, cogemos los contenidos y de ahí sacamos material para que ellos aprendan de una forma totalmente diferente a lo, como lo hacemos en, en clase. En clase se les da una teoría y hacer ejercicios y para ellos es impensable. Entonces intentamos con juegos pues, llevar esos contenidos a, a la práctica. ¿Haces todo de manera individualizada sí. también? ¿Qué es lo que te encuentras tú? ¿Cuál es la, la frustración más grande que pueden tener ellos o el problema sobre todo en el que se...? Sobre que se todo se, le, eh, se centra en escribir porque no, no, no casan el sonido con lo que están escribiendo. Entonces es muy difícil decirles yo, por ejemplo, el otro día tenía una niña que por más que le intentaba explicar que esa palabra se escribía así, no, no había manera. no había manera de conseguir que, que, que para ella fuera así esa palabra y dice, es que yo la escucho así. llego ya, pero es que en inglés no se hace igual. entonces es... ¿Cómo se trabajan esos casos? ¿Cómo, ¿Cómo rompes esa barrera para que consiga? No no hay manera, es repetírselo una, dos, tres veces, todas las que necesite. Si al día siguiente no se acuerda, pues empezamos otra vez y así con, con constancia. Pues <laughs> al con fin y final. Paciencia. Y paciencia, mucha paciencia y ya, pues algún día nos saldrá. Uh -huh. no, no vamos a aprender inglés en un, en un día. Uh -huh. Pero al final salen aprendiendo inglés. Al final salen aprendiendo inglés, no el inglés que. Yo tampoco salgo aprendiendo inglés. Así que, por lo menos, defenderse no podemos defender. Niños como Cayetana. Ella tiene 10 años y padece esta dificultad. Ella nos cuenta su experiencia. Pues, un poco agobiante, porque cuando te preguntan los niños. Eh, porque tiene falta de ortografía, digo, porque tengo un problema. Le digo, ¿qué problema? Y le digo yo, iglesia, eh, dice ¿qué es eso? Y, y se lo explico todavía, no lo entienden, no saben lo que es. ¿No lo saben después de tantos años contigo, tus sí. amigos? Mm. O sea, que te cuesta mucho trabajo explicarles y que lo entiendan, realmente. Sí. Uh -huh. ¿Y luego tú en el cole? Bueno, más o menos unas partes bien y otras partes... Mal, más o menos. ¿Y luego tus amigos eh, entienden, bueno, o te, te apoyan cuando les explicas todo esto, aunque no lo entiendan bien? Sí. ¿Y los profes? Bien, hay eh. algunos que no lo entienden y otros que sí, pero luego acaban terminándolo, entendiéndolo. ¿Y a ti qué es lo que más te cuesta? Pues escribir uh -huh. más y luego ya... Pues la mayoría de las partes de leer, leo un poco despacio y nada más. ¿Y aquí en la asociación qué es lo que trabajas? Cuéntanos cuándo. Pues viene? la escritura, trabajamos mucho y luego ya en lo que damos para ya saber y luego para los exámenes y leer un poco. ¿Y tú ves mejoría cuando ves, vienes aquí a la asociación y trabajas con las chicas? Sí. Mm -hmm. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues los juegos cuando aprendemos son lo más divertido. Laura también conoce la dislexia de cerca. Su hija Inés padece la dificultad. En su caso, la experiencia es positiva, también gracias a esta asociación. Inés empezó con la dificultad y demás. Los profes que ha tenido le han ayudado mucho desde el principio, incluso el orientador en el colegio, igual desde el principio, un poco lo que han contado mis compañeras. La profesora veía que se lo sabía muy bien, pero que ahora, por ejemplo, recuerdo que era una pregunta, ¿qué son los planetas? Y se lo sabía todo muy bien pero juntaba palabras, eh, omitía, tenía, mucha, tenía faltas, omitía, era algo muy llamativo, muy llamativo que, que fue en, en, a principios de, de primaria. Y entonces a raíz de ahí la profesora eh, se puso en contacto con el orientador, e insistió mucho, lo cual se lo agradezco mucho porque al final el tiempo corre y es muy importante la detención precoz y cuanto antes ponerse a trabajar sobre todo un poco para que ellos se sientan bien en el aula y empiecen a tener el tratamiento más, más adecuado. Y así empezó. La verdad que el, el orientador nos, le ayudó muchísimo, le pasó las pruebas oportunas, tuvo una reunión con, con la familia y a partir de ahí pues, nos pusimos en, en marcha. Eh, empezó con Logopeda. Eh, eso en la etapa de primaria, en segundo. Eh, luego van cambiando a medida que van cambiando de curso y demás, van cambiando de profesores. La inquietud, como padres, ¿qué profesor le tocará? Porque, claro, al final es normal, ¿no? Porque en función del profesor, como hemos hablado antes, así va a ir mejor o peor. Y el segundo profe que tuvo en, durante la etapa de, de primaria, muy bien porque desde el principio no, me, nos brindó el apoyo que necesitamos y además fue muy honesto y muy sincero porque eh, me dijo, mira, es que la verdad que no, no tengo muchos conocimientos de la iglesia, pero no te preocupes, que voy a hacer todo lo posible. Eh, y para que, para que Inés eh, pues, pues tenga el apoyo y, y todo lo que, y todo lo que necesite durante los dos cursos que estuvo con, de tutor con, con ella, la ayudaba a leer ya no solamente a leer, sino sobre todo una cosa muy 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 importante que me ayudó a abrir los ojos porque en clase normalizó normalizó y les hizo al ver el resto de la clase, que, bueno pues que al final un poco el ejemplo que, que hemos puesto antes si al igual que un ciego necesita por ejemplo el braille o un miope sus gafas ellos necesitan sus adaptaciones que son por ejemplo dejar las tablas de multiplicar o dejarle más tiempo en los exámenes no tenerle en cuenta las faltas de ortografía aunque sí que es cierto que están aprendiendo pero, pero bueno todo, todo va sumando. Y la verdad que me hizo abrir mucho los ojos, porque pues hasta entonces dije, ojo, es que hay que normalizar, hay que poco a poco como, como padres, como no sabes, pues <laughs> vas abriendo un poquito los ojos diciendo, ojo, pues sí que es verdad, porque ya no solamente ir al logopeda, ir a um, recibir el, el apoyo que, reci, eh, que recibía desde el departamento de orientación, que también le, le apoyaban, son muchas más cosas. Porque si, a pesar de que tengas eh, esa, esa, esa ayuda, <laughs> la sociedad y en este caso los compañeros son muy importantes. Porque si les dejan, por, les dejan, por ejemplo, las tablas de multiplicar o incluso más tiempo en los exámenes, los niños a veces son muy son crueles. Muy crueles sí. Sí. Entonces pueden decir, bueno, qué ventajas. Ahí sí y a mí no. No, en el caso de Inés la verdad que no que fue muy, muy, muy positivo porque no, no, no le ha llegado nunca a pasar eso. Siempre le han ayudado mucho sus compañeros, no solamente sus profes, sino también sus compañeros. Y con lo cual al final la autoestima que es muy importante en ellos para que no se vengan abajo, pues siempre hay que fomentarla. Y por eso cuando decidimos presentar la, asocia la asociación y demás, intentamos a través de una imagen, ¿vale? ver un poco el apoyo que ver un poco más que el apoyo de qué manera sintetizada en una imagen se podía reflejar lo que realmente un niño disléxico necesita, que es el apoyo de la familia, el apoyo del cole y el apoyo de la sociedad, que en este caso que están en la etapa escolar es de los compañeros. Quería hacer este resumen porque creo que es muy importante el conjunto de las, de las tres cosas. Porque al final, si falla uno de los, una de las partes, al final, al, final, lo que, al final el niño se desanima, se desmotiva, baja autoestima y al final eh, no siguen adelante y hay mucho fracaso escolar. Uh -huh. Entonces, bueno, esto ha sido un poco, <laughs> un, poco un resumen de, de la imagen del que creamos en, en la asociación, ¿no? Que es muy importante las adaptaciones, también quisimos reflejar en el, en el cuadro que, que hicimos. Son un poco como lo que he comentado antes, ¿no? Son sus gafas de ver y el braille. <laughs> y lo necesitan. Según la Organización Mundial de la Salud, en España padece dislexia casi un 7% de la población. Por ello, la comprensión del entorno es fundamental, sobre todo de orientadores y profesores, un trastorno con el que luchar diariamente a base de trabajo y esfuerzo, pero que requiere del apoyo de todos.